contigo. No estás solo, Daniel, estamos contigo. Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública se manifestaron este jueves en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón, como una forma de apoyo para el efectivo de la Policía Turística Daniel Monge, quien se encuentra bajo investigación tras el incidente donde falleció un hombre de apellido Acuña en Dominicalito de Osa. La manifestación se mantuvo en las afueras de los tribunales y luego realizaron una caminata por las calles de San Isidro del General. Pues hoy nosotros estamos acá reunidos prácticamente para manifestarnos pacíficamente por la inconformidad que hay en los cuerpos policiales, por el hecho que la ley nos ha desamparado mucho a la hora del actuar, nos ha desamparado mucho ahora con esta situación del hermano del compañero Daniel. Bueno, decidimos tomar las calles y venir a manifestarnos, que el compañero Daniel vea que no está solo en este momento, los demás compañeros que puedan llegar a pasar una situación de estas, que vean que no están solos. También usaron pancartas para mostrar el apoyo con Monge. Como esta vez pudo ser él, el día de mañana pues podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, básicamente es manifestarnos, digamos, y que vean, digamos, que el oficial no está solo en estas situaciones. Hacer ver que la ley nos ha dado la espalda en muchas ocasiones. Nosotros como oficiales, ante un actuar en muchas situaciones, la ley nos desampara. Entonces nos sentimos abandonados en ocasiones, nos sentimos que nos dan la espalda. Entonces, pues eso es prácticamente lo que queremos hacer ver al pueblo, hacer ver al acá en la fiscalía y con esto. Y es que con lo sucedido la semana anterior en Dominicalito, los oficiales se sienten desamparados por las leyes. En situaciones sí. Ahora, al menos la situación del compañero Daniel, pues de ahí él tuvo que pasar una noche en celdas, estuvo detenido ante la incertidumbre de él, qué iba a pasar ante la incertidumbre de los familiares. Y pues eso hasta cierto punto nos hace que nosotros los mismos oficiales pues sintamos un cierto temor al actuar. El día de mañana no sabemos cómo la ley se va a comportar con nosotros a la hora de actuar. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos procurando acá. Hay que recordar que según las versiones que se manejan en torno a este caso, Monge sacó su arma de reglamento para defenderse del ahora fallecido, quien le estaba lanzando piedras tras ser descubierto tachando un vehículo, situación que provocó que el oficial de la Policía Turística disparara. Monge se encuentra en este momento en libertad, pero con medidas cautelares alternas a la prisión preventiva.